para que no habrán llamado a las dos clases cuarto de la ESO. ¿Tendrán alguna sorpresa para nosotros? Ya ves. Ojalá haya una charla de algo así interesante. Y si de paso perdemos clase, pues mira, tampoco te voy a decir que no es. Yo creo que algo del viaje a Madrid, para cambiar el horario o lo que sea. A lo mejor el AVE estaba lleno o no hay sitio en el Museo del Prado. ¿Que no hay sitio en el Museo del Prado? ¿Cómo no va a haber sitio en el Museo del Prado si la entrada se coge antes de tiempo? Que no, que eso tiene que ir de otra cosa. Un teatro sorpresa. Seguro que es un teatro sorpresa. Como aquel de Andalucía, ¿os acordáis? Con los profes disfrazados y eso. Bueno, chicos, veremos a ver qué pasa al final. A ver, ¿quién lleva la zona o si estáis todos equivocados? ¡Buenos días, chicos! Os hemos congregado aquí hoy a las dos clases, ¿verdad? La verdad que sí. Pues tenemos una cosa súper importante que contaros. Bueno, más bien que proponeros. Porque, ¿verdad? Llevamos varios días dándole vueltas a la celebración de Navidad. Y pensando, decíamos, nosotros no podemos dejar de lado la creatividad y las aportaciones de estos niños, porque es que son únicas y nos sorprendéis a cada instante. Lo que sí es verdad que parece contradictorio, ¿verdad? Pero que nosotros estemos cantando villancicos y celebrando estos días y el mundo se encuentra en guerra. El misterio que celebramos es que Jesús es el príncipe de la paz. Él se hace carne y se adentra en la vida del mundo entero y en la vida de cada uno de nosotros con todas sus consecuencias. Señor, tenemos que cambiar las páginas de esta historia. Para, pero ¿tú de qué vas? Espera un momento, déjala que se explique. Si Jesús nació en un portal, si Dios cogió a los pastores, ¿no os dais cuenta que las pequeñas acciones son las que cambian la historia? Esto se pone interesante. Yo no sé, pero podríamos buscar información. Mirad cómo está el mundo, cómo se vive en otros lugares. A ver si podemos encontrar la manera de motivar al colegio para vivir de verdad esta Navidad. ¡Claro! Un grupo puede buscar en el periódico, otro en redes sociales y otro apreciar nuestra preciosa Antequera. Todo lo necesario para estar bien informado. Pues adelante, confiamos en vosotros. He traído algunos datos de cómo está la situación en el mundo. Chungo, ¿eh? Yo empecé a mirar eso mismo y me saltó una noticia de la tensión que hay en Ucrania. Y telita. Pues Nicaragua o Yemen no se quedan atrás. Desde luego, de eso estamos hablando en clase. Guerras por territorio, problemas climáticos, problemas económicos. Pero ¿cómo vamos a celebrar la Navidad así? Me entran ganas de no decorar la clase. Bueno, que aquí estamos para escribir una nueva página en la historia, aunque sea con letras pequeñas. ¿Qué se os ocurre que podríamos hacer para motivar a toda esta gente en Navidad? Un Belén viviente. Una fiesta navideña. Churro y chocolate para todos. Creo que lo tengo. Acercado. ¡Adelante, cuarto! Hace un par de días, nuestros profesores nos plantearon un reto. ¿Cómo podíamos motivarnos a todos a vivir la Navidad en estos tiempos tan difíciles? Para eso, nos propusimos echar un vistazo a nuestro mundo de hoy en día y pensar cómo lo van a vivir en otros lugares. Pero, sinceramente, el resultado fue un poco triste. Todos sabéis de sobra que el mundo está lleno de problemas. ¿Cómo podríamos pensar en celebrar una Navidad en un mundo así? Y se nos ha ocurrido una idea brillante, escribir una nueva página en la historia de nuestro mundo. Os proponemos que todo el colegio participe en un concurso, pero no un concurso cualquiera, uno importante de verdad. Vamos a jugar todos juntos. ¿Y cómo se juega eso? Ni idea. ¿Estos mayores son tan raros? ¡Tranquilo!
amigo invisible cualquiera. Esta vez no habrá tope y tampoco lo vamos a hacer por clase. Va a ser un amigo invisible al estilo de Jesús. Eso significa que cada clase tendrá que proponer el mejor regalo de Navidad para nuestra familia. Un regalo que no se ha comprado, sino hecho por nosotros mismos. Para ello, nos volveremos a encontrar dentro de un par de días en el patio y echaréis vuestras propuestas en esta caja. Cuando las tengamos todas, votaremos a ver cuál es la mejor y esa clase será la ganadora. Todo el colegio hará el mismo regalo para llevarlo a casa y así poder llevar la Navidad a nuestras familias. Pero recordad que no puede ser nada comprado. Tiene que estar hecho con las manos y con el corazón. Por eso es al estilo de Jesús. ¿Alguna duda? ¡No! ¡Pues que comience el juego! Es que me encantan. Pues, ¿yo qué quieres que te diga? Estoy agobiado. Mañana tenemos que entregar la propuesta de qué regalar en el amigo invisible y no tenemos nada. Llevamos toda la mañana de excursión. ¿Y si proponemos llevar mantecados? Que aquí hay de sobra. Pero si nos dijeron que tenía que ser algo hecho con las manos, no podía ser comprado. Que nos inviten a todo el colegio a hacer mantecados y los llevamos a casa. Mira qué bien, papá, mamá. Este mantecado está hecho por mí con todo mi amor. Anda y tómatelo en serio, hombre. Bueno, ¿y si buscamos algo en una tienda, algo así fácil, y decimos que lo hemos hecho nosotros? Seguro que encontramos algo sencillo. Pero eso va contra las normas. Sería ser trampa. Bueno, trampa no, trampilla, porque lo importante es que el regalo que propongamos para hacer sea guay y ayude a llevar la Navidad a nuestras casas. Seguro que prefieren algo chulo, algo así como... ¡Como cochambroso! ¡Exacto! No, pues yo no lo veo, la verdad. Nos están diciendo que propongamos algo para Navidad y vamos nosotros y empezamos mintiendo. Pues anda, que íbamos a empezar bien las cosas. Además, se trata de hacerlo nosotros. Y si ganamos, que sea de verdad porque no lo merecemos. No porque sea algo muy bien hecho, pero no sea nuestro. Piensa que es mejor perder siendo honrado que ganar haciendo trampa. Por lo que si perdemos, que sea por hacer las cosas bien. Bueno, está bien, tenéis razón. En verdad me habéis convencido, necesitaba un consejo y me habéis dado el mejor. Pero, entonces, ¿qué proponemos para el amigo invisible? Es que queda poco tiempo y yo creo que no vamos a llevar nada. Tranquilo, de verdad, algo se nos ocurrirá seguro. Vamos a disfrutar de la excursión y de este lojito tan rico. Luego ya veremos. ¿Te has fijado en aquella máquina del fondo? Impresionante la máquina de producción. ¡Qué raro! ¿Servirá esto para hacer mantecados? Yo creo que nos va a servir para el amigo invisible. De verdad que no me aclaro con este mapa. Hombre, si lo estás mirando al revés. Mira, estamos aquí y tenemos que llegar hasta aquí, si está clarísimo. Pues vamos, que quiero que seamos los primeros en encontrar la estrella que el profe ha escondido como premio para los que ganen. Y hablando de estrella, ¿habéis pensado en algo para el concurso ese del amigo invisible? Céntrate ahora en esto y luego hablamos con la señora en la clase de la idea, que sé que había gente que había pensado cosas. Eso, vamos a ver si ganamos, que por una vez que vamos primero en esto...
¿Vosotros sabéis cómo va esto? Es que vamos intentando un rato y no vea, esto ni que os lo entienda, si nos podía echar una manilla. Sí, claro, espera que vamos a avanzar un poco más y eso, y luego ya volvemos y os decimos cómo seguir. Verás, es que lo hemos descifrado y vamos los primeros, y ya sabes que dijeron que el grupo que gana se tendría más nota y claro. Pero si nosotros sabemos que no vamos a ganar, sí, da igual, pero al menos podremos ser capaces de movernos de aquí. Es que no veas, qué vergüenza si no... Oye, yo no es por nada, pero como nos paramos no llegamos, de verdad, que había gente que venía detrás de nosotros. Tío, qué mal. ¿No vamos a dejar ni que lleguen una de las primeras postas? Si yo estuviese en su lugar, me gustaría que me ayudasen. Pero son compañeros de clase. Está bien, tiene razón en realidad. Mirad, en realidad es fácil. ¿Veis que está marcado este punto en el mapa? Eso corresponde al arco de allí atrás. Cuando llegáis os vais a poder orientar ya sin problema. Gracias, en serio, qué mal rollo. Hubiese sido no conseguir ni siquiera avanzar un poco. No hay de qué, para eso estamos. Al final hemos perdido con los que venían detrás de nosotros. Qué pena, con lo cerca que estábamos de ganar. No te preocupes, ya habrá más oportunidades, seguro. Además, hemos ganado en compañerismo. Recuerda la frase, enseñar al que no sabe. Eso es lo que acabamos de hacer. Venga, vamos a felicitarla. ¿Qué haces? ¿Qué mira? ¿Servirá esto para algo? Yo creo que nos va a servir para el amigo invisible. Bueno, ¿habéis escuchado lo que nos han dicho los niños mayores del cole? ¡Sí! ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar en un regalito para casa. Pero que sirva para anunciar la Navidad. En algunas partes la Navidad va a ser un poco triste porque pasas cosas malas. Bueno... ¿Y qué se os ocurre que podríamos proponer para que cada niño lleve un regalito a casa? Pero recordad que no puede ser nada comprado en una tienda. Podemos regalarle un abrazo, porque mis papás y mis abuelos me dicen que les encantan mis abrazos. O un beso fuerte, fuerte de esos que no se lo van a poder creer. Podemos también ayudar en casa y no enfadarnos. Son ideas fantásticas. Son tan maravillosas que podíamos proponerlas todas. ¿Queréis que lo hagamos? ¡Sí! ¿Y si le regalamos una flor? Una flor siempre muy bonita. Una flor siempre tiene muchos colores y se puede cuidar. Vamos a buscar la flor más bonita que podamos encontrar. ¡Vamos, chicos! Pues mira la mía, es muy chula también. Bueno,
mía tiene unos colores preciosos. Y la mía también. Tiene unas hojas. ¿Estás triste? ¿Se te ha roto la flor? Ya no lo sirve para regalo, porque ya no vale. Si quieres, la podemos compartir, porque así será más bonita, porque será de los dos. Y la señora siempre dice que lo que compartimos es lo bonito. Claro, porque Jesús siempre compartía lo que tenía entre los demás, y Madre Carmen también lo hizo. Pues nos quedamos todos con la misma flor, así es un regalo de todos. Venid, chicos, venid. Así podríamos ver todas las figuritas, meter la mano en las fuentes y todo eso. Es que es de lo mejor de la Navidad, montar el Belén. Tiene tantos detalles. Mira a la Virgen, a San José y al niño currucanito. Ah, y el ángel anunciando en Jerusalén el nacimiento de Jesús. ¿En Jerusalén? ¿Pero qué dices? ¿Desde cuándo Jesús nació en Jerusalén? No me puedo creer lo que estás diciendo. Jesús es de Jerusalén, que es la capital de su tierra. Jerusalén es muy famosa y no me creo que no la conozcas. Era la más importante de allí. ¿Dónde iban a hacer Jesús mejor que allí? Pero si estamos viendo Belén, ¿es que no lo pillas? No seas así, porfa. Tened un poco de paciencia con ella. Mira, ¿no te acuerdas de que en el cole nos explicaron que Jesús nació en un pequeño pueblo al que San José y la Virgen María tuvieron que viajar? Y a la Virgen María le llegó la hora del parto allí, en ese pueblecito. Como no tenían posada para ellos, tuvieron que resguardarse en un establo donde guardaban a los demás animales. Y el pueblecito se llamaba Belén. Por eso ni hoy en día, cuando representamos el nacimiento de Jesús, decimos que montamos un Belén. Y ponemos un montón de figuritas, como el ángel que está anunciando a los pastores que Jesús ha nacido, que el Hijo de Dios había venido al mundo a salvarnos. Ellos están muy atentos escuchando y pronto se pondrán en camino para adorarlo y llevarle sus mejores regalos. Vamos, hablando de ponernos en camino, vamos que nos quedamos hambre y no perdemos el resto de la visita. Vaya, tenéis toda la razón. No sé lo que me ha pasado. Estaba bastante distraída viendo las figuras que no sabía ni dónde estaban. Gracias por haber corregido mi error y por haberme explicado así de bien. ¿Para qué echarlo a mí o si no? Pues ahora que dices lo de amigo, ¿se os ha ocurrido algo para el amigo invisible del cole? Uf, mejor no preguntes. Anda, vamos. Mira, esto nos puede servir para el amigo invisible.
reventado. Llevamos toda la mañana haciendo bolsas de alimentos. Y que no para de llevar gente, ¿eh? Madre mía, aquí hay trabajo todo el día. La verdad es que cuando nos propusieron venir para ver cómo era esto y ayudar, yo me ofrecí voluntaria por lo de perder clases, pero esto me gusta. Es verdad, y encima estamos haciendo algo real por los demás. Es que es muy guay ver que ayudamos a los demás y ver también que el alimento que recogemos en el colegio sirve para algo. Sí, pero también te digo que en un rato hay que volver y proponer algo para el concurso este que han hecho los de cuarto. ¿Y a qué paso? Como nos regalemos la tarea que viene la media invisible, a ver qué decimos. Tío, qué mal. Empezamos a hablar todos en clase sin escucharnos uno a otro y se nos fue la hora. Y ahora no tenemos nada. Pues mira, si no tenemos nada, se dice y punto. Y más si hemos estado aquí ayudando. Eso es verdad. Prefiero mil veces haber estado ayudando lo que lo necesitan estos días que pensar en regalar algo. Bueno, pues mirándolo por esa parte, podemos proponer que el regalo sea el tiempo. Dar tiempo a los demás, especialmente a los que más lo necesitan. Cuando vienes aquí, te das cuenta de toda la gente que necesita nuestra solidaridad. Bueno, ¿cuál decidido? ¿Echamos un regalo en la caja luego? Porque a ver cómo explicamos eso de regalar tiempo. Que no es eso, pero que hay muchos sitios donde ayudar y mucha gente que lo necesita. Y cuando vienes aquí te das cuenta de eso y de todo lo que tienes en tu casa y quizás no valoras. Estupendo. Pues vamos a recoger y a pensar cómo explicar eso de echar la cajita a tiempo. Mira, es que llegamos al colegio, porque se nos hace tarde y ya están ahí los profesores esperándonos. Vaya tela, la gente siempre tirando cosas en el suelo en vez de la basura. Vamos a cogerlo y lo tiramos en el reciclaje. Eso nada, eso nos sirve a nosotros para hacer el amigo invisible. Este sitio. Sí, pero ojalá no pudiéramos quedar más tiempo para poder verlo entero. Es precioso. Bueno, pero podemos venir otro día a visitarlo con nuestras familias. Claro, y le podemos enseñar lo que hemos aprendido con nuestros compañeros del cole. Sí, a mí también me lo han dicho. Qué emoción, ya empieza esta visita. ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! Mi nombre es Carmen y yo voy a ser vuestra guía del museo. El museo es muy grande, pero hoy vamos a ver una pieza muy importante. Os voy a dar algunas pistas. Esta es una de las salas más importantes del museo y es una de las piezas claves. ¿Vale? Una pista. Es del siglo XIII. Tiene muchos hermanos. Pero hay una pista que seguro que algunos de vosotros lo sabéis. Fue el que inventó el Belén. ¿Quién es? ¡San Francisco de Asís! Muy bien, pero qué niño más listo. Exactamente. Fue en el año 1223 que este hombre escenificó lo que era el portal de Belén. Ahora vamos a pasar a verlo y fijaros bien en todos los detalles de esta magnífica escultura. ¿Vale? Vale, sí. Pues vamos para verlo. Que yo iba antes. Porque tú lo digas. Es que ayer me dijo la señora que yo iba a ser el primero de la fila. Pero si me tocaba a mí, tú fuiste ayer y no vale repetir. ¿Qué os pasa? ¿Por qué os enfadáis? Porque ella dice que le toca ser el primero de la fila y eso no es verdad, es una mentirosa. Yo no soy una mentirosa, retira eso. Porfa, no os pongáis así, y menos un día como hoy, que es un día muy importante para nosotros. Tenéis razón, ¿me perdonáis? Es que me puse muy nervioso y no pensé en lo que te decía. Yo tampoco lo pensé, ¿nos perdonamos? Oye, ¿y eso qué es? Es
Esto no puede servir para eso de los niños mayores. Yo creo que sí. Ya que estamos la mayoría aquí, vamos para la Plaza San Sebastián, que hemos quedado allí a las 7. Venga, vamos. Uy, es tardísimo. Chicos, aligeraros que ya son más de las 7:20. ¿No ves qué frío hace cuando se quita el sol? Llevamos más de 20 minutos esperando. ¿No ves a esta gente? Que ya me estoy aprendiendo de memoria cuántas bombillitas tienen las luces de la plaza. ¿Y qué quieres que la hagamos? Se lo he puesto ya en el grupo de la clase, pero o no lo han visto o han pasado el tema. Pues yo tenía cosas que hacer y aquí estoy, a la hora. Es que no hay derecho, vaya. Si quedamos a las 7, nos vemos a las 7. Y el que no pueda venir, que lo diga y punto. Que va a mandar cositas y que hablan por el grupo. Mirad, por ahí viene. Ya era hora, ¿eh? A ver qué excusa tenéis preparada, porque tiene que ser buena para que podamos creerla. Excusa ninguna, tío, que se nos ha hecho tarde, la verdad. Pero si quedamos esta mañana en que quedábamos aquí a las 7 para buscar la idea esa del concurso del amigo invisible, yo ya mismo me tengo que ir para mi casa, para una vez que tenía excusa para salir por la tarde entre semanas. Lo sé y lo siento, pero ya que estábamos todos juntos, hemos ido a la casa de Juan, que llevaba casi 2 semanas sin salir de su casa. Ese es tu primo al que operaron, pero ¿está bien? Sí, está bien, pero con la escayola, como no tiene ascensor en su bloque, no es sencillo bajar a la calle. Quedamos un rato antes para pasar a verlo, pero estaba tan entretenido que no hemos mirado la hora y se nos ha hecho tardísimo. Pues ahora no sé qué vamos a proponer mañana para el concurso, porque algunos han ido ya y otros nos tenemos que ir en 10 minutos como mucho, porque si no... Bueno, no pasa nada. Hablamos con los profes y les decimos por qué no nos ha dado tiempo a pensarlo y ponernos de acuerdo. No creo que pase nada. Pasar, no pasa nada, pero no tenemos nada. ¿Cómo nos sirva que el regalo sea ir a ver a un primo escayolado? Bueno, tranquilidad, vamos a sentarnos en aquellos bancos allí los que podamos y a ver qué se nos ocurre. ¿Esto qué es? ¿Se le habrá caído a alguien? A ver. Esto nos sirve para el amigo invisible. Hola a todos. Llevamos un par de días viendo muchas caras pensativas, carreras y charlas entre grupitos de amigos. Sabemos que habéis buscado la mejor propuesta posible para el concurso del amigo invisible. Pues no esperemos más. Los representantes de cada ciclo vendrán a exponernos su idea y depositarán su propuesta en esta caja de regalo. ¡Vamos! ¡Ánimo! A ver, ¿qué proponen las más pequeñas del cole? Nosotros queríamos regalarle una flor a nuestra familia. Pero se estropeó y yo lloré. Queremos que esta flor sea nuestro regalo. Este es el regalo más bonito, porque habéis compartido y habéis consolado al amiguito que estaba triste. Eso es lo que hicieron los pastores. Compartieron con Jesús lo que tenían. Les toca ahora a nuestros compañeros de primaria, que seguro que han pensado cosas chulísimas. Bueno, ayer, saliendo del museo, nos peleamos. Las señas nos ayudaron a perdonarnos. Nos encontramos estas acuarelas y pensamos que podemos pintar el cielo de la noche de Belén si nos perdonamos. Nosotros fuimos a visitar unos belenes que estaban chulísimos.
Había una compañera que se había confundido un poquito con la geografía de Palestina. Y corrigieron mi error. Total, que no hemos traído nada. ¿De eso nada? ¿Os acordáis del trozo de madera? A mí me recuerda a San José, que se dejó sincerar porque os hizo una preciosa obra de arte. Nosotros, al principio, solo queríamos ganar. No nos importaba hacer trampas si hacía falta. Luego nos dimos cuenta de que ganar así no es ganar, así que no hemos traído nada. ¡Sí! ¡Hemos traído algo! ¡Eureka! María se dejó modelar por el Señor. Su vida fue transparente y sin mentiras, porque no la imitamos. Ese quiere ser nuestro regalo. ¡Vaya! Este concurso del Amigo Invisible promete. ¡Qué buenas ideas! A ver los compañeros de la ESO con qué nos sorprenden. En realidad, veréis, en una actividad de orientación en Santa María hubo un pequeño problemilla. Vaya, que había un grupo que estábamos desorientados. Pero gracias a la ayuda de unos compañeros, que por cierto, se quedaron sin llegar los primeros por ayudarnos, pudimos conseguir comprender el mapa. Así que no trajimos nada. Pero entonces, ¿esto que tengo aquí qué es? ¿Barro? No, arcilla para ser explícita. ¡Ah! Ya lo entiendo. Dios toma nuestro barro, o nuestra arcilla, llámalo como quiera. Dios se hace uno de nosotros en Jesús. Bueno, a ver lo que trae nuestro compañero de tercero de la ESO. Lo sentimos, chicos. Quedamos ayer para inventar algo espectacular, pero se nos hizo tarde viendo a un amigo al que operaron hace poco y nos presentamos sin nada. Bueno, nos hemos encontrado esta tela, que es bastante bonita. A mí se me ha ocurrido que podríamos arropar con ella al niño Jesús. Sería como darle un abrazo. ¿Cuánto puede dar de sí este trocito de tela? Y ya, solo nos queda segundo de ESO. Nosotros estuvimos dándole vueltas y se nos ocurrieron varias ideas, pero sin llegar a un acuerdo. En la plataforma solidaria a la que acudimos a ayudar a los que lo necesitaban, encontramos un papel de estos que se ponen en los belenes y escuchando a los compañeros... No digan nada, ya sabemos. ¿Qué mejor manera de vivir nuestra Navidad que envolver con nuestra pequeña obra de amor y misericordia este misterio donde Dios se hace carne? ¡Nuestra carne es! ¿Os habéis dado cuenta? Contigo, contigo, contigo. Con las ideas que entre todos hemos aportado, hemos conseguido nuestro objetivo. Todos hemos sido amigos invisibles, porque entre todos hemos recibido el mejor regalo, el gran amor que encierran las obras pequeñas. Comenzamos investigando sobre cómo se viviría la Navidad en el mundo de hoy. Y nos dimos cuenta de que hacía falta regalar perdón, comprensión, ilusión, esperanza a un mundo que está pasando por momentos difíciles. Y por ello, queríamos escribir una nueva página que fue en la historia que fuera diferente. ¡Feliz en este año! Si hemos conseguido todo esto, es porque aquí, en este lugar, alguien con su historia comenzó a escribir un libro del que hoy formamos parte. ¿Sabéis a qué nos referimos, verdad? Vayamos a presentarle este regalo a la capillita. Seguro que le gustará mucho. Auténtico milagro. Todos los objetos que habíamos reunido se han convertido en un belén. Ahora lo entiendo mejor.
Estábamos demasiado preocupados en encontrar algo genial, pero no nos dimos cuenta de que con nuestras pequeñas acciones ya estamos realizando algo grande. Unos ayudaron a los que lo necesitaban. Otros compartieron sus cosas o perdonaron a sus amigos. Dieron de comer al hambriento. Visitaron al enfermo. Y esos eran los verdaderos regalos. Y con ellos, Dios ha formado un hermoso Belén. Con los pobres objetos ha conseguido hacer el regalo más grande, darnos a su Hijo. ¿Sabéis qué? Creo que lo hemos conseguido. Hemos escrito la página de la historia que soñábamos. Es más, me siento parte del sueño de Matecano. Celebremos juntos que Dios nace en nuestros corazones. ¡Es Navidad! Soy consciente.